Es importante que veamos el camino, porque si vemos el camino histórico que hemos recorrido desde el siglo XVI hasta el año 2000, al siglo XXI, este largo camino, con sus etapas que hemos visto negativas, ha creado un hombre especial. Esto está claro. Este hombre de aquí, con el desafío. Este hombre especial tiene un malestar de la cultura que ya hemos denunciado y que parece que ya va siendo patrimonio humano. Digamos que no existe en el mundo, existe, pero que no existe en el mundo un reducto muy grande que no vea ya claramente que esto se termina. Esto se termina. Se termina. La cultura occidental, que es la mundial, prácticamente, se termina. Estamos en una época absolutamente nueva. Esto no puede mantenerse más. El desafío es tan grande que o respondemos o acaba con nosotros. Y esto es muy bueno, porque no acabará con nosotros. Esta es la situación del hombre ante la cultura. Pero con la cultura, y por encima de ella, según se entienda, están las religiones de la tierra, y entre ellas el cristianismo, el cual viene también a través de negaciones que no ha acabado de asimilar y ha creado también un malestar de la cultura cristiana y de la iglesia cristiana, un malestar en el sentido de que el mundo que lo mantenía y lo conformaba se ha hundido y en cambio el cristianismo todavía vive de rentas con el pesebre que cree lleno de situaciones religiosas. Esto es lo que hay que tirar abajo rápidamente. Esta religión tal como la vivimos, la religión cristiana sí, pero esta religión tal como la vivimos no puede salvarnos, porque nos ha idiotizado. Nuestros abuelos sí que sabían lo que hacían, pero nosotros, que no hemos asimilado en religión este desfondamiento del hombre y este malestar de la cultura, hemos llegado a una situación en que la religión no tiene una palabra que decir. Y la tiene, eso es lo triste, pero no la tiene. Parece que el Papa habla y lo menos que puedo pensar es que yo, ignorando absolutamente lo que dice el Papa, puedo seguir muy bien mi vida. Esto es lo menos que puedo pensar, peor. Pero por lo menos esto sí, y lo piensa todo el mundo. Sí. Yo puedo ignorar perfectamente lo que dice el Papa y seguir mi vida cristiana y cultural sin problemas, ¿o no? Y yo puedo pasar olímpicamente de todo lo que digan todos los obispos de la tierra y seguir tan tranquilo. ¿Verdad que sí? Y yo puedo pasar de cuántas cosas. ¿Ves cómo la religión no tiene palabras? Vienen de otro planeta las palabras de la religión. Esto es falso. Esto funciona en falso. Quizá montados en una tradición secular, van diciendo cosas creyendo que el mundo que les escucha, que no les escucha, todavía es un mundo al cual llegan sus palabras y se equivocan. Ellos van montados en un jumento que ya no es de esta tierra. La tierra va por otros derroteros. Y por eso las palabras que vienen de la religión no alcanzan los derroteros de la tierra. El desafío es tan monstruoso que si la cultura está cambiando ya, la religión está siendo atacada de tal manera que habrá de cambiar rapidísimamente. Y la situación que estamos manteniendo religiosa en el mundo no podrá mantenerse, está claro. Así que en la síntesis de esta primera parte, la segunda es más desazonante todavía. Los que quieran marcharse están bien autorizados a marcharse, pero es que hay que decirlo, es así. Si hay diálogo después, tendremos tiempo, se podría decir lo siguiente: bueno, es así, pero tú dices que no es así. Bueno, pues mira, si no es así es porque es peor de lo que digo. Si no es así, no es porque sea mejor, es porque es peor. Sí, la esterilidad religiosa es evidente en el cristianismo. El cristianismo que ha fecundado millones de situaciones humanas, millones de situaciones humanas, hoy en día no fecunda nada. Bueno, por bajo tierra sí, por debajo está fecundando, esto está claro. Ya está viniendo también, empieza tímida, pero está viniendo ya. Pero ahora hablamos de la gran masa y de lo que se ve del cristianismo. Acabo de decir que el cristianismo no está diciendo la palabra que corresponda a nuestro mundo. Si estamos en el año 2000, el cristianismo habla, favoreciéndolo mucho, desde el año 1800. Quizá desde más atrás. Hay situaciones que son típicamente medievales y algunas típicamente tridentinas. Y estos son 500 años ya. Esto es muy serio, ¿no? 400 largos. Síntesis de esta primera parte. Mientras todo esto sucedía a lo largo de 400 años,
la inercia histórica pudo prescindir del golpe de Descartes, del primer golpe, y seguir. Quizá también pudo seguir adelante ignorando un poco el segundo golpe, el de Galileo. Ya después empezó a temblar con Darwin el siglo pasado, y sobre todo tembló toda la filosofía y la cultura desde Freud para acá. Pero en cambio, no ha empezado a temblar hasta última hora lo religioso. Digámoslo pues así. A pesar de toda la evolución hacia el desfondamiento del hombre, que repito, no lo tomen como negativo en el sentido terminal, el desfondamiento es tan brutal que se constituye en desafío, y este desafío nos salvará. Pobreza evangélica, por los pobres viene el futuro. Sin embargo, mientras esto sucedía, pasó en el siglo pasado la industria, y el hombre pudo decir, bueno, la industria, la riqueza de la industria, me salvará. Puedo dispensar, puedo yo apoyarme en la industria y sobrevivo. El progreso es tan monstruosamente grande, promete tanto, que yo puedo apoyarme en el progreso y seguir adelante. La religión, la cultura, lo que hemos dicho, la religión es tan poderosa, el cristianismo, que puede salvarme y yo puedo seguir adelante apoyándome en el cristianismo. Es decir, que el hombre, apoyado en la riqueza y lo que prometían estos siglos pasados, industria, cultura, religión, estado nodriza, ¿de qué he hablado?, podía dispensarse de ser, de preocuparse de sí, porque papá lo salvaba, como un niño pequeño. Bueno, pues ahí estamos. Hasta hoy esto ha sido posible. Era tan grande lo que sucedía y tan bueno, a pesar del descalabro que se movía por debajo, era tan bueno que tú podías permitirme, yo pago al Estado y el Estado me asegura la vida. Y era verdad. Yo me apunto a la cultura y la cultura, que es un progreso constante, me hace vivir esperanzado constantemente. Yo me apunto a una religión, por ejemplo el cristianismo, y tiene unos responsables y unos sacramentos que con que yo acuda allí ya me llevan hasta la eternidad. Esto ha sido posible hasta hoy. Hoy ya no es posible. Es decir, que ya el estado nodriza no vale, ya el progreso no vale, ya la técnica no nos hace felices, somos los más técnicos de toda la historia y no somos felices, ya la religión no dice la palabra definitiva. Y entonces, ¿qué sucede? Pues mira si es fácil. Y mira el desafío por donde viene. Hasta hoy, desgraciadamente, era tal la ayuda exterior que recibíamos que podíamos desentendernos de la necesidad de construirnos a nosotros mismos. A partir de ahora, cayendo una tras otra las ayudas exteriores, el hombre o dice, esto se muere y yo me muero con ello, o dice, lo que no haga yo para mí y por mí, no me lo hace nadie. He aquí el desafío. Gracias a Dios, nadie te puede ayudar en la tarea de construirte a ti mismo. Sí que te pueden ayudar, pero no de esa forma. Lo que tú no hagas por ti, no lo hace nadie, ni en el cristianismo. Recordémoslo. Estamos hablando del cristianismo. Jesús no ha prometido jamás la salvación a quien se entregue confiadamente a las autoridades. Jamás. Sino a quien se empeñe en seguirle. Y el sujeto es el primero del singular. Bueno, el segundo si eres tú. Tú has de seguir a Cristo. Nadie hará para mí lo que yo no haga. Digo, pudimos vivir más de 100 años distraídos. Era tanto lo que nos ofrecían en el exterior que nos dejábamos llevar vacíos por dentro y íbamos, que chutábamos. Pero ahora las ayudas se nos quitan y estamos, como ha dicho Monod, ante el universo y ante el hombre absolutamente desamparados. Y uno dice, bueno, pues o me mato y me dejo matar o empiezo a trabajar yo en mi construcción. He aquí el lugar del enfrentamiento, del acorralamiento, donde nos ha llevado el bendito malestar de la cultura. Si respondemos al desafío que responderemos, en vez de tener un mundo teledirigido por técnica, poder o iglesia estructurada, tendremos un mundo de hombres empleados y aplicados toda la vida a la construcción de sí mismos ladrillo por ladrillo. Y hay que decir que la riqueza de un hombre solo es más influyente, emite más ondas positivas que toda la cultura y que toda la religión posible, porque justamente la religión es la relación del hombre con Dios.